Hola, hola, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Pues nos encontramos el día de hoy en Times Square. Atrás de mí tenemos aquí a La Catrina. La Catrina es un grabado original en metal con autoría del caricaturista José Guadalupe Posada, que él es originario de la ciudad de Aguascalientes, en México. Y una breve historia de la Catrina para todos aquellos que no saben. La Catrina, el nombre original era Calavera Garbancera. Esto es, garbanceros, así se lo conocían a las personas en México, pues que se dedicaban a vender garbanzos, pero en aquellos tiempos renegaban ellos de su sangre indígena y pues querían pretender ser europeos. Y bueno, el siguiente monumento es aquí la monja Agustina. Fue creada por Heidi Andrews. Es una artista plástica que viene pues de Atlixco, Puebla. Ella se especializa en la escultura miniatura, la joyería artesanal y la cartonería. Como pueden ver, esta obra representa los elementos más representativos de la cultura poblana, que es la talavera y la gastronomía. Como se puede ver, ahí tiene pues el platillo poblano, que pues por excelencia es el chile en nogada. Y bueno, continuamos mostrándole los monumentos. Como ven, de este lado, en el fondo, está el monumento estrella, que es el volador águila, que está hecha por Karina Pérez Montalvo, que es una artista autodidáctica, también originaria del municipio de Atlixco, Puebla. Ella es especialista en diferentes técnicas como el dibujo, modelado y tatuaje. Esta obra hermosa está dedicada a los voladores águila, que son los danzantes tradicionales del estado de Puebla y la región centro del país. Simbolizan la conexión entre la tierra y el cielo, y pues a través de la danza ellos piden abundancia y buenas cosechas a los dioses. No olviden que ustedes pueden disfrutar de estas obras, de estos monumentos, hasta el 2 de noviembre. Así que, chiquillos y chiquillas, pues les queremos dar gracias a todo, al Ayuntamiento de Puebla, al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, a Mi Casa es Puebla, y pues por traer a estos monumentos y poder representar el Día de Muertos, como les dije, tradición que traspasa fronteras. Y bueno, chiquillos y chiquillas, ya saben que los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos en la próxima.